Estamos realizando una jornada de protesta a nivel nacional en el Banco HSBC, como bien decís, por una decisión unilateral de Gabriel Martino, el presidente del banco, de cerrar 5 sucursales en el interior del país, dejando a estas familias sin el sustento del salario, que sabemos que en esta época se necesita y mucho. En realidad se defienden diciendo que las van a relocalizar, sabiendo lo que esto conlleva. Una familia de Villa Mercedes, como es una de las sucursales en cuestión, que se tengan que trasladar con su familia, con el ciclo escolar ya iniciado, y sobre todo a la zona donde van a reubicar estas sucursales, que va a ser en Puerto Madero, en el Delta del Tigre, en Ezeiza, en ciudades de otro poder adquisitivo. Así que bueno, nuestro secretario general nacional, con muy buen criterio, ya Sergio Palazzo, ya ha hecho el reclamo ante el Ministerio de Trabajo. Esperemos que dé buenos resultados, y si no, bueno, estaremos dispuestos a recrudecer estas medidas. ¿Cuál es el argumento por el cual están haciendo estos cambios? En realidad, dicen que no son rentables las sucursales. Sabemos que toda entidad bancaria es rentable. Sabemos de muy buena fuente que el mismo presidente del banco HSBC, que fue quien primero levantó la mano para prestarle plata al gobierno en cuanto empezó estas acciones de endeudamiento, no confía en este plan económico. Por eso realmente creemos que se están contradiciendo entre ellos. Sabemos que no confían en este plan económico, porque las sucursales que levantan son de una ciudad menos rentable que donde las van a relocalizar. ¿Se sabe cuántos son aproximadamente los trabajadores que serán reubicados? No, porque para colmo estas sucursales se manejan con muy poca gente. Los bancos privados de por sí se manejan con pocos empleados. Calculo que deben ser sucursales entre 5 y 10 empleados cada una, pero así sea uno, como bien dice Néstor, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. El protagonista principal sos vos.